Y es cierto, es cuestión de esperar nada más a que llegue la persona indicada. Solo es eso, esperar. No cuesta tanto, solo ser paciente. La persona ideal, correcta, que te va a amar para toda la vida, va a llegar, pase lo que pase. Oh my god. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Edgar Tino Cuido y les traigo un nuevo video bastante interesante, bastante saliciente, picante, más o menos como un story time. Exacto. Entonces, hoy ando movido, hoy ando bastante acelerado. Tengo muchas cosas que hacer, pero no importa, tengo tiempo para grabar este hermoso video. Entonces, estoy estudiando para la prepa, mi examen de admisión que es dentro de un mes y medio. Entonces estoy muy emocionado, acelerado también porque tengo muchas cosas que hacer. Pero sin más que nada, empecemos con este video, ¿ok? No, ya sé. Empecemos con este video. Muchos dicen que el amor de tu vida está por ahí esperando. Todo es una completa farsa. ¡No te sirve para nada! ¿Ok? Pero no le hagan caso a lo que dicen. El amor de tu vida no va a llegar jamás. Estarás completamente solo y no te podré. Pero para todo hay solución. Muchas personas piensan que el amor de tu vida está por ahí esperando. Y es cierto. Es cuestión de esperar nada más a que llegue la persona indicada. Solo es eso, esperar. No cuesta tanto, solo ser paciente. La persona ideal, correcta, que te va a amar para toda la vida, va a llegar, pase lo que pase. ¡Ay! Ahora sí, vamos a hablar de algunas experiencias que yo he tenido a largo de los años y que fracasaron a largo de los años. Todo inició en kinder. Sí, desde el kinder ya era un ligón, chavo calenturía. Ya era un niño ligador que se ligaba a las chavas más, a las niñas más lindas. Esta niña básicamente, bueno, los dos teníamos como 5 o 4 años. Bueno, esta niña prácticamente sí tenía como, bueno, teníamos como 5 años. Recuerdo que jugábamos juntos abrazaditos de la mano. Sí, abrazaditos de la mano, tomaditos de la mano, paseando juntos. Pero solo me quería como a mí. Es que en esos tiempos no sabía ni que era novio. Bueno, a esa edad no sabía ni qué es tener novio, ni qué es tener novia, ni ligar, ni nada de eso. With your friends. Sí, solo amigos. Y yo no vuelvo nunca. Oh my god. Sí. La triste historia de la Friends. Luego pasamos a un grado superior. No me gustó la niña durante cuánto. Sí, échale, papá. ¿Cuánto? No me gustaron, sí, las chavas, por 4 años. Por 4 años no me interesó ninguna niña, ninguna chava. Hasta que llegó quinto de primaria. Ok, lo de la niña esa de 5 años cuando éramos niños fue en kinder, tercero de kinder. Ya los puse al día, gracias. Ok, ahora vamos con quinto de primaria. Me acuerdo que me enamoré de una niña muy especial, muy linda. Pero, o sea, fue con una amistad muy rara, ¿saben? Sentí la química, viví la química. Pero no, al final no fue lo que yo quería. Al final no sale como tú quieres una relación. Y sí me agradaba esta niña, pero bueno, ya ahorita, ya no es niña, es ya mayor. O sea, de mi edad, pues. ¿Ok? Íbamos en grupos diferentes, íbamos en la misma escuela, grupos diferentes, yo en el B, ella en el A, todo chingón, ¿no? Íbamos también, pero ¿cómo es que nos conocimos? Íbamos juntos en el transporte, ¿sí? Hace 5 años, fue en tercero de secundaria, y todavía la amo. No es cierto, No, ¿cómo la superé? Con 1000 litros de chocolate, y sentarme en esa camita que está por ahí. Ahora sí, vamos a ponernos serios. ¿Cómo superé? Y esta niña fue el amor de mi vida, de verdad. O sea, lo que sentí por la chava de kinder no era casi nada, porque no sabía qué era el amor. No sabía ni siquiera la definición correcta de novio, novia, ni nada. Y ahora que, bueno,
en quinto, ya cuando tenía más o menos 10 años, pues ya entendí estos conceptos, pero no sabía lo que realmente es el amor. O sea, después sentí el amor gigantesco. Chicos, estoy editando el video que están viendo ahorita mismo, entonces, perdón, lo tuve que acortar porque el video originalmente duraba 20 minutos aproximadamente. Entonces lo tuve que acortar a 6 o 5 minutos, según creo que son 5 minutos. Lo tuve que acortar a 5 minutos ya que duraba demasiado y ustedes no van a ver el video completo, entonces tengo que recortarlo. Igual los otros minutos que corté no son tan importantes, estos primeros son más importantes. Entonces igual espero que les guste y los dejo con el Edgar del video, va, adiós. Horrible, pero de una manera muy bonita con ella. Cuando me acercaba estaba nervioso, me ponía como gelatina, estaba súper nervioso. Y es lo que, eso es el amor, cuando empiezas a enamorarte de una persona. Entonces es muy maravilloso, muy raro a la vez, pero muy intenso. Time. When we get right down to the core, it's you and me and nothing more. Can't you see the people come and go? Yeah, they think they know. Everybody going speaking their mind. Yeah, the people come and go. They don't know we know. 'Cause we get it right every time. And we don't think twice now.